En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la SIJÍN y el Ejército Nacional lograron en las últimas horas la captura de una persona. Mediante labores de patrullaje, registro y control de antecedentes, en zona rural al peaje Platanal, en jurisdicción del municipio de Río de Oro, sur del Cesar, la seccional de investigación criminal SIJÍN en conjunto con tropas del Ejército Nacional lograron la captura de Marinelsi Amaya Claro, de 33 años, a quien se le incautaron 21 paquetes de diferentes tamaños envueltos en bolsas plásticas que en su interior contenían una sustancia pulvurulenta y rocosa que por sus características, olor y color se asemejan a la base de coca, con un peso de 15 kilos de base avaluada en más de 60 millones de pesos. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Colaborador autorizado y vigilado Mintic.